Thank you. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Quédate en el chisme tan, ya llegaste, mi reina, corazón, princesa, pues ya estamos aquí. Inicio de semana, un lunes muy bonito. Eh, yo quisiese, yo quisiese que las personas que son nuevas, que nos están viendo, escriban en el chat, porque saben que tenemos un chat muy amoroso, muy cálido. Nos encanta ir conociendo más personas que se vayan uniendo a la familia Chisme Time. Así que bienvenidos a todos los nuevos y que vayan escribiendo. Y aquí los leo, los leo a todos. Así que vamos a comenzar rápidamente mucha información esta semana, de todo con de todo. Chismes, decesos, eh, nacimientos, tenemos una exclusiva. Entonces, bueno, pues vámonos corriendo, como dicen, eh, como dicen, que, que no es, que, que es mole de olla, <laughs> unos tendidos, tendidos como bandidos. Yo que sé, los dichos se me van. Ya estoy muy, ya estoy como las viejitas. Ah, este, ¿se acuerdan del chispito que decía? Sí, pero más vale el diablo por pájaro en mano y si deseas. Vamos a darnos nuestra primer corona a Cielo de R, que ya está aquí, mi reina, corazón, princesa. Bienvenida y muchas gracias por haberte conectado en primer lugar, mi cielito, y pues saludando a todos los demás. Arely Ramos ya está aquí, también está mi Laura DN, María José, saludos María José. Mónica 10, gracias por estar aquí. Mr. Bridge, Mr. Bridge, ya llegó Mr. Bridge, también está Ceci66. Cristina Carrasco, bienvenida. Laurita Ramírez, no tardes, te estoy esperando con la información. ¿no? Pues es que hay mucha cosa que repasar, chisme timers, por eso a veces no podemos empezar con puntualidad inglesa, pero bueno, ah, pues aquí estamos, aquí estamos. Um, Lidia Domínguez, bienvenida Lidia Domínguez. Rubicita, ya estás aquí. Maru Omar Sánchez, bienvenido compadrito. Dice, hola a todos, un fuerte abrazo a distancia. Ay, qué educado. Estercita, bienvenida Estercita. Keila Ramírez, saludos Mi Keila Ramírez, Ace Gamer, bienvenido también. Jorge R. Saludando aquí a la banda también. El, Eva a la vez, bienvenida mi Eva, ¿cómo va todo? Espero que vaya mejor todo y que estés muy bien. Eh, Brenda Star, mi Brandix, aquí está también. Eh, Ro, Rosa Ortiz, no me acuerdo si ya la había saludado, pero pues bienvenida, mi Rosita. Annie, bienvenida también. Eh, dice. Ya, Mónica Nelly Cantú, Nelly Cantú aquí anda también, Vicky Cherón, bienvenida Vicky Cherón, Norma García, eh, Jorge Parra, Jorgito, bienvenido Fabiola Mendoza, eh, eh, agua Aparicio, Mane Vázquez, María Elena, Lidia Domínguez, eh, ay, mira, me encanta que están escribiendo todos los presentes, muchas gracias, Luz María Moreno. Bienvenida Luz Cosa, ya anda aquí, ya anda aquí Deliosa. Dina Rodríguez, mira, a Dina no la no la eh, no la ubico, este de que haya escrito mucho, a lo mejor sí y no me doy cuenta, pero bienvenida Adela Garay, Yolanda Ramírez, Carla María González, Berta Herrera, María Elena Fernanda Molina Carreño de Miranda Oficial. Todo eso. Pues hola, mi queridísima María Fernanda. Blanca Morris, Yolandita Ramírez, Griselda Zamarrón, aquí está también. Y bueno, pues todos los que se vayan uniendo, favor de escribirnos y de decir, hola, soy nueva o no he escrito antes, pero aquí estoy, levanten la manita. Y ya saben que desde ahorita, pues es muy conveniente, ¿verdad? Sí viene siendo muy conveniente que nos pongan el like, porque pues ya saben, eso nos ayuda mucho. En este canal, para que siga flote, por favor, like, por favor, compartan en sus redes, pongan, ya empezó el chisme time, pónganle al Facebook, pónganle al Twitter, a lo que ustedes puedan. Eh, acuérdense que los que no me han seguido en Instagram, pues algo como Inés Moreno 1, igual que en Twitter. Y este, y en Facebook estamos en vivo también para Inés Moreno TV. Así que todos ustedes, pues muchas gracias. Muchas gracias. Dina Rodríguez dice, "Soy nueva desde Houston." Pues saludos hasta Houston, Texas. Qué bonito. Muchas gracias por por escribirnos, mi queridísima Dina Rodríguez. María Eugenia también llegando aquí y saludando. Pues bueno, vamos a empezar con una triste noticia porque pues el fin de semana nuestra amiga Verónica Gallardo pues vivió uno de los momentos más tristes eh, pues entregó a su a su marido allá con Diosito él fíjense que el famoso Robert el gringo en México que le decían, porque pues recuerden que que él Tuvo un programa muchos años acerca de todo lo que hacía, bueno, viajaba a través de México, enseñaba la comida, enseñaba las costumbres, iba por aquí, por allá, se metía a los pueblos. La verdad es que tenía un programa muy entretenido, eh, muy ameno, lo hacía muy bien, el gringo en México, entrañable, y era un tipo súper amable, súper tranquilo, decía... Eh, Decía Verito que él, pues, no se enganchaba en discusiones ni nada de eso. Ahora sí que eran una pareja entrañable, que se disfrutaban mucho, estaban todo el tiempo acompañados. Y bueno, pues esto es un golpe muy fuerte para nuestra querida Vero Gallardo, que fíjense, el, el viernes empezó a sentirse mal. Miren, ahí escribió: Te nos fuiste muy rápido. Ya no tendré tus brazos para cobijarme, ahora lo harán tus alas para darme aliento para seguir de pie. Mi güeritos, mi gringo, mi gem, porque eran las, las iniciales de gringo en México. Y bueno, pues también subió, porque se llevó a cabo el, el velorio, el fin de semana, subió unas fotografías del velorio donde está pues al lado de su hijo, un hijo que tuvo con él, con Robert. Y miren, pues ahí está una fotografía de, de Robert ahí con, con sus alas y toda la cosa. Entonces, este, Robert Alexander se llamaba. Y pues ahí está Vero con su gran hijo, porque miren qué alto está. Y este, bueno, pues ahí consolando a su mamá, por supuesto. Y tenemos otra fotografía donde, pues, está el féretro, donde donde lo despidieron, ya ahorita pues ya lo incineraron y entonces pues le ponen ahí, le ponen ahí un, un zarape porque pues a él le encantaba México y disfrutaba mucho de este país, por eso pues hizo toda esa serie de programas. Entonces les estaba yo contando que tristemente, pues sí fue repentino porque eh, Vero dice, es que él nunca me avisó que estaba mal, o sea, de pronto se, se empezó a sentir mal, a tener un dolor muy fuerte en el estómago. Ella pensaba que pues una úlcera. Entonces, bueno, pues le empezaron a dar medicinas para calmar el dolor y todo eso. Y después de esas medicinas eh, parece que no podía evacuar. Entonces le dieron unos laxantes muy fuertes y al ir a evacuar pues encontraron sangre. Entonces ahí es donde Berito se preocupó y lo llevó a... Pues lo llevó al hospital. Y este, y del hospital fue trasladado a otro hospital. Solamente que, bueno, pues ya le dijeron, ¿sabes qué? Pues mira, aparte de que pues tuvo, tuvo que pagar una buena lana, Me dijeron, miren, mira, este Vero está ya muy mal. Estas imágenes, estaba un reportero de TV Notas ahí. Gracias, TV Notas, por estas imágenes. Pues son las últimas en vida de don Robert. Y pues ahí está, le dice Vero, oye, mira, este, aquí están los de TV Notas, salúdalos. Y él todavía, mira, muy feliz, saludando. A ver, tenemos audio de ese video, mi querido caso. A ver si lo volvemos a poner otra vez, por favor. Con audio, vamos a escuchar. te vinieron a saludar de TV Notas. Señor. Señor, estoy con nosotros en Veracruz en nuestro aniversario. Soy Alejandro. No okay. El lindo! el rostro! ¡Te no ¡Te sientes? Atrás de él. Ánimo, Robert. Gracias. Pues digamos que son las últimas palabras captadas en, en cámara de don Robert. Que Dios lo tenga en su santa gloria. Me cuenta, Carlos, porque él sí fue al velorio, yo estaba fuera de la ciudad, pero me cuenta, Carlitos, que pues eh, Verónica aparentemente está tranquila. Está muy calmada, pero yo siento que pues todavía no le cae el 20, que todavía está en shock. Porque pues una cosa así, no es que se esperaban que estuviera tan grave ni que, ni que fuera a, a ver este desenlace, ¿no? Uno nunca se espera de un ser querido. O sea, realmente lo llevas al hospital pues con la esperanza de a ver qué busquen, qué tienen. Eh, de hecho, en el hospital dijeron, miren tenemos que hacerle una endoscopia para saber por qué el sangrado y todo eso, y además este, transfusiones de sangre y pedir sangre y todo esto. Pero pues llegó un momento que le dijeron, ¿sabes qué? Pues ya no tiene caso, ya está muy desangrado y muy débil y pues ya no la va a librar. Y pues un tiempito después le dijeron, mira, ya falleció. Eh, y les decía que eh, Carlitos estuvo en el velorio, y me dice que, mira, fueron Anita Alvarado, Ivonne Chávez, que le estuvo hablando muchísima gente, porque además al gringo lo quería mucha gente. O sea, incluso mensajes de Cristian Castro, porque eran amigos. Eh, y muchísimos artistas. Dice que también le habló Fabián Lavalle, que tenían, ya saben, que estaban como peleados y pues ahora pues ya parece que se reconciliaron. Vimos muchos mensajes en las redes, Maxim Gutsai subió un mensaje pues informando y dando el pésame. Este pues Vero muy muy apapachada, muy muy abrazada, ¿no? Estuvo mucha gente en el velorio y pues les digo que le digo, "¿Pero cómo está? qué, cómo, qué dice, Vero?" Y dice, "No, pues ella está como Ay, pues a ver si mañana y qué hago programa. Se, está como que todavía no le cae el 20. O sea, ilógico, porque cuando ya lleguen las noches y lleguen esos tiempos en los que pues ella solía compartir con su esposo, que las charlas, las pláticas, este, los tiempos en la casa, los viajes, las cosas, ahí es donde va a empezar como a, a resentir. Entonces, bueno, pues... Desde aquí, Verito, te mandamos un abrazo muy grande. No hay consuelo, no hay palabras para, para consolar tu pérdida. Pero bueno, pues esperemos que, que ya esté en un mejor lugar y que a lo mejor iba a sufrir mucho peor, iba a estar más tiempo convaleciente. Entonces, bueno, pues esperamos que sepa sobrellevar esta pérdida, Verito, pues tu compañero de muchísimos años, eh, padre de tu hijo. Pues esperemos que, que lo vaya sobrellevando y de verdad te mandamos un abrazo desde aquí. Yo estoy viendo que Claudia Díaz dice, hablas mucho y saludas mucho, queremos noticias, no necesitas saludar a cada uno. Fíjate, Claudita, que sí, sí necesito. Yo necesito que se, se sepan vistos ustedes. Y, y necesito que se sientan en familia y que vean que no pues esto no es un noticiero de televisión no donde uno se sienta y ya leer las noticias y ya bueno pues lo que sigue y lo que sigue no no es un noticiero de televisión es un programa de YouTube donde pues aquí hemos formado una familia muy bonita me encanta leer lo que ponen eh, tener un feedback saber lo que están pensando y pues de eso se trata o sea, tampoco es cuál cual es la urgencia de uno tras otro y uno tras otro, ¿no? Claudita, relájate un chorro. Dices, un gusto escucharte mientras desempaco. Eres muy profesional, siempre nos deleita tu manera de comunicar las notas que preparas. Todos te queremos. Ay, Eva, eres una reina santa en mi corazón, de verdad que sí. Y ahí va tu corona, mi preciosa, porque aquí se te quiere, se te quiere. <laughs> dice cosa esa Claudia se aprovecha de que no ha llegado la Steffi a cantarle el precio Ay, Steffi dónde andas no no bueno se respeta se respeta la opinión de Claudia todo el mundo tiene derecho aquí a escribir lo que piensa de lo que está escuchando dice Moon Nes pero nunca me les mira ya te estoy leyendo a veces mira hay, hay muchos mensajes y toca leer donde donde van pasando pero Cero es mi intención, este, brincarme a alguien, ¿no? Por favor, Moon, te queremos, Moon, te queremos. Diez, dice Lau Aparicio: tienes razón, sí nos gusta que nos saludes, si no, no escribiríamos. Exactamente, pues ustedes escriben para ser vistos y para, y para también para pues saludar a los demás chisme timers y les digo, y formar una, una banda, justo. Dice Rosa Ortiz, Vero, Patricio, abrazo con toda mi alma. El señor Robert, que en paz descanse, ya está con Dios. Eh, otro que se va al cielo con mi hija, dice Rosa Ortiz. Sí, pues ahí hay gran pachanga. Últimamente se ha ido mucha gente adorada y hay gran pachanga. Así que bueno, imagínatela feliz. Imagínatela en un estado de gracia, de felicidad, esperándote para algún día. Lejano, espero, pero imagínense a sus seres queridos que ya están felices de verdad. Ese es el consuelo que tenemos por los que tenemos fe, ¿no? Dice Códice Castillo. Es mi primer en vivo, pero te sigo desde hace tiempo. Me gustan tus contenidos, tus entrevistas y la forma en que comentas y das la nota. Eres una verdadera periodista. Ay, qué se toma, Códice Castillo y te va una corona, una corona porque qué bonito me escribiste en este momento. Así que equipazo, por favor, echémosle una corona a mi códice Castillo. Equipazo, no sé si ya se durmió, ¿qué pasa? O oh, se le trabó, ¿eh? Porque a veces, pues pasa. La tecnología no tiene palabra de honor. Entonces, bueno, pues sigo leyendo y te la debemos, códice. Eh, Nicolita Vargas, besos, Nicolita atípica, qué generosa eres, Eva. La vez, ay, muchas gracias, Evita. sí es cierto, dice Inés, y más triste será cuando su hijo Patricio regrese a Estados Unidos a estudiar. Ahí es cuando va a sentir ese lugarcito vacío. Es que sí, bueno, los planes cambian, no sabemos qué vaya a decidir, Patricio, pero desde luego, imagínate, si se queda sola, ay, no, no, hay que, hay que estar muy cerca y consolarla mucho a mi Vero, la verdad, este, aquí paso, pasa algo con, lo, con las coronitas, ahí está, es que se les había trabado, gracias cachorrillo, pues ahí está tu corona, por tan bonito comentario, eh, siempre que se va algún ser querido, se sueña con él o ella, y ahí se comunican con nosotros, ahí te avisan que está mejor que aquí, Sí, muchas veces sí. Yo he soñado con mi papá como si nada, como si estuviéramos ahí cotorreando tranquilos, o sea, en situaciones normales. Nunca me dice, "Oye, estoy en otro lugar" ni nada, pues no. No me ha tocado eso, pero este, pero pues sí pasa. Sí pasa. Y bueno, vámonos a otra a otra noticia, ¿les parece, chicos? Fíjense que hablando de gente que se va, hablando de gente que se va, pues hoy el alboroto total, desde el, la península ibérica hasta acá. Porque fíjense que corrió la noticia de que había muerto el gran José Luis Perales. Y todo el mundo así de, ¿cómo? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿O se acuerdan de? Él? Y se marchó. Y su barco le llamó libertad, que esa me hace llorar. La verdad se los digo, me hace llorar. Martita Trejo, gracias Martita Trejo, te sigo desde hace tiempo. Tu voz me relaja y me encanta tu contenido. Me operan de cervicales y me alivia escucharte. Pues mucha salud para ti, decretada. Salud, salud y bienestar. Y prosperidad también. ¿Por qué no mi Marta Trejo? Que se te que se te multiplique lo que me estás mandando. Gracias por, por mantener a flote este canal y gracias por estar aquí y escribirnos. Y bueno, pues, ¿y se marchó? Pues no, no se marchó mi querido este, José Luis Perales, pero hubo cualquier cantidad de twitters del este, de sitio... Es más. Hasta mi Carlitos luego, luego se puso a hacer su en vivo y recordando las canciones y que cómo y que ¿cómo? José Luis Perales y me dice, no me di el quemón, mana. Le digo, ya ves, espérate las versiones oficiales, no puedes estar una cosa así por muchos Twitters que veas y por muchos este sitios. Adela Garay, mi reina, muchas gracias. Saludos a ti también, abrazo y gracias por, por mantenernos a flote. Y bueno, este, pues no, no andaba muerto, andaba de parranda en Inglaterra. Sí, 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 señores, ¿cómo no? Y pues yo creo que el susto que se ha de haber sacado así de, oigan, ¿cómo que me están matando? No sean así. Se ha de sentir feo, espero que nunca me pase, que empiecen a poner noticias ahí y dices, ¿cómo? Aquí estoy, no inventen. Entonces, bueno, pues... Luego, luego, raudo y veloz, desmintió la noticia el mismísimo José Luis Perales. Vamos a ver qué dijo. Hola amigos, os hablo desde Londres, un circo, un sitio maravilloso, un lugar precioso, donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer, y que ya no estamos a punto de marcharnos. Pero de repente nos encontramos con que alguien, pues de muy mala idea, pues ha dicho que me he muerto. Y la verdad que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca y que mañana ya nos vamos a estar viendo en España. Hasta mañana, un abrazo muy muy fuerte para todos y gracias a todos los que os habéis eh, intentado saber si era verdad esta cosa, ¿no? Nos habéis dicho... Eh, en fin. Nada, que estamos muy bien, se acabó. Un abrazo muy fuerte para todos. Hasta mañana. Oigan, y se le ve muy bien. Se le ve muy bien. Ya ven, está de vacaciones con su familia, con sus hijos, con su esposa, y pues ya me imagino que ha de haber recibido cualquier cantidad de mensajes el pobre así de, oye, que te moriste. <laughs> qué feo es eso, oigan. Pero saben que ya es costumbre de mucha gente eh, estar matando famosos. ¿Cuántas veces me escriben a mí? Oye, es cierto que se murió fulano. Y yo, ¿cómo? A ver, em y empiezo a ver. Y me mandan así como patito.com, ya saben, y, y ahí no fallece fulanito de tal. Es más, hay canales de YouTube donde nada más se dedican a subir esas mentiras de se murió fulanito, se murió mi perenganito. Oigan, pero sí varias, exacto, cosa. Dice TV Azteca lo confirmó. No, si se dio el quemó mucha gente, mucha gente. Por eso les digo, hasta que no vean una fuente súper fidedigna un, un sitio de noticias muy muy serio, claro que N Noticias lo subió primero y todos nos fuimos con la finta de N Noticias entonces bueno pues tacha para N Noticias y para todos los que se fueron con la finta, incluyendo ya le tocó en barrón a mi querido Carlos Alberto que por pues por apurarse a dar la noticia pues mal pero bueno, en fin Oigan, pues ya de muertos pasamos a vivos o a recién nacidos y resulta que ya pues la pareja que conforma Carlos Rivera y Cintia Rodríguez pues ya nos avisaron que acaban de ser padres ya este fin de semana. Subieron una fotografía hermosa del piecito del bebé que ya saben, pues ellos ya habían dicho que se llama León. Entonces León Rivera Rodríguez, ahí está. Como moradito el pie, ¿no? Como que se ve moradito, pero bueno, es lógico, se lo acaban de pasar. O sea, es como la foto, la primera foto del piecito del bebé que todavía está rosadito tirando a Lila, ¿no? Entonces se ve que va a ser como muy blanquito el chamaco. Y este, y puso un, un mensaje muy bonito en las redes, mi querido Carlos, que bueno, está, que no se la acaba de la felicidad. Dice, te pedimos con nuestra fuerza a, al universo y ahora que estás aquí vemos el amor convertido en ti. Nuestro amado león solo esperó a papá y decidió nacer la noche de ayer. Solo esperó a papá, o sea, estaba de gira, mi Carlitos, estaba en España y se vino como alma en pena para llegar. Dice, es un hermoso bebé, muy sano, muy grande, muy fuerte, mamá perfecta y hermosa. Damos gracias a Dios por bendecirnos y por la salud de los dos. Y gracias a ustedes por las muestras de amor. La felicidad hoy tiene un nuevo significado en nuestra vida. León Rivera Rodríguez, pues sí, la verdad es que eso trae mucha felicidad. Yo los abrazo y los felicito con el alma. Y no faltó quien tuviera sus suspicacias de, a ver, es que dicen, te pedimos con nuestra fuerza al universo. Pero entonces, ¿por qué si podían concebir de una manera normal, tuvieron que congelar óvulos y entonces después fecundarlos y entonces implantárselos a la muchacha y entonces empiezan las especulaciones de por qué de esa manera tuvieron que conseguir ir al bebé? Oigan, pues mira, a mí nada me consta de las habladurías, pero sea como fuere o como dicen por ahí, haya sido como haya sido. El resultado es un hermoso bebé que seguramente va a ser muy feliz a esta pareja. Y pues lo que nos toca es desearle la mayor felicidad y bendiciones a este bebé, Hay sido como haya sido. Pues cada pareja decide cómo, cómo tener este, a sus bebés. Pues nosotros somos de la vieja escuela, de cómo se hacían los be bebés antes, muy gozosamente. <laughs> de una manera pues ser rica, saludable, pero pues cada quien sabe cómo hacer sus cosas y ahí sí no nos debemos de meter en esos issues de alcoba, ¿no? Este, dice, a la gente le gusta hacer chisme por todo, es un bebecito bien deseado, exacto mi Vicky Ramos, totalmente, o sea, es extraño, pero pues hay mucha gente que así decide. Así decide y pues por qué vaya usted a saber. El caso es que pues no nos, podemos, no nos podemos meter en que si son pareja, no son pareja, de a verdad, que sea... Yo, yo, bueno, yo los he visto y de verdad se ve que se aman muy cañón. Ahora, lo que pase en su cama, en su alcoba, eh, los arreglos que tengan como pareja, pues ahí sí ya nosotros, ¿quiénes somos para meternos en eso? Chisme Timers o no, la verdad. Lo importante aquí es, pues que ya tienen a su bebé y, o sea, y ya, ya veo a los compañeros, ya veo a los compañeros así en dos meses. ¿Y para cuándo la parejita? Típico, ¿a poco no chisme Timers? ¿Para cuándo la parejita? Yo he caído en esas, se los tengo que confesar, o sea, tampoco me. Me quito de la responsabilidad de que a veces a uno ya le urgen noticias y que digan cosas, y entonces, oye, ¿para cuándo el compromiso? Y luego el anillo, ay, y la boda, ay, y el hijo, y luego el hijo, y la parejita, y así uno como que va queriendo encasillar a la gente. En eso caemos a veces, la verdad. Pero bueno, con que estén sanos, felices, prósperos, que todo salga bien, que todo esté bien con ese bebé y que lo disfruten mucho. Con eso, de verdad, eso se lo deseamos para ellos y para todos los nuevos papás. Muñequita, muchas gracias por tus bendiciones y por tu sticker, que ya saben que pues es una gran ayuda para este canal, así que Muñequita, muchas gracias, corona para ti. Dice Gabriela Burgos, qué simpática. Ah, te cae, Gabriela, qué bonita eres, qué bonita tú, reina corazón princesa. Dice Antonio Fune, aiga, se dice aya. Ya sé, Antonio, pues es un mame. O sea, es evocando, creo que fue Felipe Calderón, nuestro expresidente, que una vez dijo, pero en tono de broma, así de aiga sido como aiga sido. Sé perfectamente que se dice aya, pero pues es un dicho, es un dicho chistosón, ¿no? Un chistorete. Oigan, oigan, este... Por si tenías el pendiente, Antonia Fune. Pero gracias por la corrección. Siempre está bien que corrijan a uno eh, de la forma de hablar. Esta vez fue adrede, pero, eh, pero pues sí, está bien que digan, oye, no, se dice de esta manera, se pronuncia así. Está bien, chicos, nunca nos debemos de ofender porque alguien te corrija, porque al contrario, todos los días se aprende todos y hay que tener la humildad de decir, oye, pues sí, no sabía yo esto, ¿no? Oigan, les voy a contar de un terrible caso que a mí me tiene anonadada, chisme timers, anonadada. Digo, todos los días leemos cosas terribles que pasan en el mundo, la verdad, todos los días hemos sido testigos de cosas eh, que, que dices, no, no, es que esto es de película de terror, ¿no? Eh, como lo que nos contaba Gabriela Gaby Spanik, ¿no? De que hasta hace poco volvieron a envenenarla a ella, al el hijo y todo eso, y que dices, no puede ser. Bueno, pues resulta de ser. Hay eh, el actor español Sancho, este actor, la verdad, muy guapo. Miren, aquí está abajo. Esta es la foto del hijo, ok. Su hijo, Rodolfo, de Daniel, perdón, este es Rodolfo Sancho, el de abajo, que por ahí tenemos la foto solita, ahorita, nos, la, la, ahorita la ponemos. Bueno, este muchacho de 29 años, guapo, muy guapo, la verdad, es chef y él trabajaba de chef en un restaurante pues allá en Madrid pues muy prestigiado, ¿no? Pues este muchacho resulta ser que toma unas vacaciones en Tailandia y bueno, de alguna manera tiene un contacto con un eh, con un cirujano en colombia se dice no se dice se comenta que el cirujano pues era su amante o tenían ahí sus quereres el caso es que este chico se va a tailandia miren esa foto está él en el hotel donde sucedieron los hechos y está haciendo la recreación eh, este muchacho contacta al cirujano, se hacen de amistad, miren, ahí está el papá, que es el que ha salido en muchas series y es el como más famoso allá en España. Eh, este chico Daniel, su hijo, les digo, contacta al cirujano colombiano, muy rico, parece ser que de los más que era de los más prestigiosos cirujanos plásticos allá en, en Colombia. Y bueno, pues parece que lo invita a pasar unas vacaciones allá a Tailandia. ¿Ok? Entonces, según confiesa el muchacho, ya estando ahí el, el cirujano, pues se empiezan a hacer de palabras porque el cirujano supuestamente quería tener relaciones con él y él se negó. Eso es lo que cuenta el muchacho. Entonces que al negarse a tener relaciones, pues empieza una pelea. Miren, ahí lo llevan esposado. Empieza una fuerte pelea y según él, en los, entre los golpes, los jaloneos, ta, 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 cae y se golpea en la bañera y se muere. Entonces, pues, ¿qué hizo este muchacho? pues lo cortó por decirlo de una manera suavecita, ¿no? Y pues fue repartiendo partes en bolsas de basura y a tirarlas en diferentes partes. Unas se las llevó, rentó una canoa, fue y las tiró en el mar. Y otras fue y las tiró en un basurero grande. Entonces, ¿qué pasa? Luego va y reporta la desaparición. Y la policía ahí en Tailandia pues hay muchas cámaras por ahí por todos lados. Pues la policía empieza a investigar y en las cámaras pues ve perfectamente cómo sale de una habitación él había rentado otra y eso se les hizo raro. Entonces sale de esa habitación lleva bolsas entra sale no sé qué lo investigan y le encuentran que el días antes o sea, nada de que una discusión, porque días antes dice la policía que descubrió que fue a comprar una sierra y unos cuchillos. O sea, que esto parece que estaba premeditado, según la policía de Tailandia. Este chico alega, no dice que, o sea, según esto tenía una novia de cinco años, ¿sí? ¿eh? Y este chico alega... Pues que no, que no eran amantes, que lo que quería era tener relaciones. Pero, este, que las cosas pasaron así. Ahora, ¿qué ha dicho el papá? El papá está totalmente en shock y dice que lo han estado obligando a declarar cosas, que se deje la gente de especulaciones y de asegurar, porque no es como todo el mundo lo está diciendo, que al chico lo han estado orillando a declarar eso pero que realmente no fue lo que pasó también entrevistaron a la mamá de este muchacho y la mamá de este muchacho pues también dice que esto está lleno de mucha desinformación el caso es que bueno está detenido ahí en tailandia y así de de ser lo más bajito que le pudiera tocar, serían 20 años de cárcel. Imagínense qué desperdicio, porque este muchacho pues, tenía un brillante futuro como chef. Muy guapetón. Eh, y, y bueno, pues, hijo y nieto de un famoso, porque el abuelo también era un actor famoso. Entonces, él, lo que le está pidiendo al consulado español, a las autoridades y a sus familia que hagan todo lo posible por extraditarlo, o sea, por no ser juzgado aquí. ¿Por qué? Porque también la constitución de Tailandia tiene contemplado para este tipo de crímenes, depende si fue con alevosía y ventaja y premeditación y todo eso, pues la pena de muerte. Imagínense nada más. Entonces, pues están en plena investigación. En España, pues es un shock esta noticia, porque además, pues es muy fuerte. Imagínense, ¿no? Ya se, se está asegurando que ellos eran amantes y que, pues, fue a verlo, a reunirse con él, y pues a, acabó desmembrándolo y tirándolo por ahí. Eso está muy fuerte, chisme timers, muy fuerte. Eh, Claro que después van a ir saliendo más declaraciones del chavo, van a ir saliendo cosas de los abogados, ya en España se dieron a la tarea de buscar a la familia del, del fallecido allá en, en, en Colombia, o sea, ya de buscar declaraciones de la hija, de buscar declaraciones de las dos familias. Total, una verdadera desgracia. Qué fuerte, qué fuerte las cosas que pasan hoy en día, la verdad. Vamos a ver, este, ¿qué, qué opinan? Dice Ani, qué enredado. Pues más o menos, es que primero declaró eso de que había sido un accidente y tal. Y luego, pues, se vio que no, que el muchacho había desde días antes comprado eso. Entonces, pues, como que no, como que no tiene que ver una cosa con la otra. Pero ahora el papá está diciendo que el hijo dice que lo pues probablemente lo torturaron o lo obligaron a, 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 a declarar. Entonces, bueno, pues seguramente todo este embrollo y toda esta madeja se va a ir desenmarañando conforme pase el tiempo y se vaya sabiendo más. Dice, pero según el doctor le había prometido abrirle dos restaurantes y pues el chavo dejó a la novia y se fue con él a Tailandia. Bueno, él se fue primero y el doctor lo alcanzó ahí, que según de vacaciones le dijo a su familia. Entonces, que le prometió eso, pues es una de las cosas que se dice. Otra de las cosas que, que se dicen o que él declaró este muchacho es que lo tenía eh, secuestrado y que lo obligaba a hacer cosas, que lo estaba obligando a hacer cosas. Es otra de las declaraciones que dio este chamaco. Entonces, este, híjole, pues fuerte, ¿no? Muy fuerte, la verdad. Sí, de terror, dice Mane Vázquez. Eh, Alicia Gallardo, Alicia García, Justicia para Héctor Parra, dice aprovechando, ¿verdad? Que estamos hablando de esto, pues vamos a hablar. Dice, o sea, como que el doctor lo quiso chantajear, espérame, ¿qué dice? Como que el doctor lo quiso chantajear de que, hiciera, de que fueran amantes. Pues sí, pero está raro. O sea, todo esto está muy raro. Les digo que conforme pase el tiempo, se va a ir sabiendo más detalles. La gente desesperada puede hacer las cosas más horrendas que uno nunca se hubiera imaginado. Pues sí, es que te, este chavo alega que lo tenían secuestrado. O sea, todo tendrá que probarlo el muchacho. Hay videos donde él fue a comprar cuchillos y una sierra en una tienda y bolsas de basura. Sí, es lo que estoy diciendo, Estercita, que la policía dijo que días antes fue a comprar eso. Entonces, pues cómo que lo tenía secuestrado, ¿no? Juana dice, llegué tarde, sorry, no te preocupes mi Juana, pues ya verás la repetición al princ del principio. Dice, y el chico que pensó que por buena gente lo invitó el doctor a Tailandia, chicos, no crean nada, pues es que hay que tener mucho cuidado con esas amistades a distancia. ¿verdad? Binomio canino, y que andan de vacaciones dos hombres solos, no es normal. Mónica, los tenía secuestrados, le dijo a la policía que lo tenía acertado en una jaula. Pues Mónica, es que todo está muy raro porque cómo que fue a comprar eh, la sierra y los cuchillos antes. Alicia, Inés eres una gran, muchas gracias Alicia. Si estuviera secuestrado no anduviera en las tiendas, exacto, exacto. Entonces hay muchos cabos sueltos aquí dentro de todo y también es cierto, acuérdense, pues hemos sabido de toda la vida que a veces por sacar una declaración torturan a alguien o tú firma esto y di esto. Entonces luego van saliendo las cosas, los videos, las verdades, las declaraciones, todo esto, pues va a estar muy interesante, pero ojalá que este chico pues logren llevarlo a su país y que sea juzgado en su país, porque pues a lo mejor tendría más justicia, ¿no? Dice, es chef, obvio, compra cuchillos. Tailandia hay pena de muerte y es de los países más corruptos. Es que todo puede pasar. Por eso les digo y por eso decían los padres, ambos, oigan, no no estén especulando, no estén diciendo porque no, se han dicho muchas mentiras acerca del caso. O sea, seguramente este chico pues ya habló su papá. Dice, están mal informados, soy de Colombia, tenía una relación desde hace un año y medio, vivía en Colombia desde hace un mes. Un año. Y médico vivía en Colombia. Si se encontraron en Tailandia, ¿cómo lo va a tener secuestrado? Pues no es que estén mal informados, Moca. Es que eso fue lo que él declaró. Eso fue lo que él declaró. Dice mi abuelo y su gran amigo que era el dueño de Losa Fina cuando enviudaron, recorrieron medio mundo juntos. Pues sí, no tiene nada particular que dos cuates viajen, ¿no? Ahora lo que se dice es que sí tenían una relación pero el chavo alega que, que cuando llegó este quiso tener relaciones y que él se negó. Entonces, como que ahí no cuadran muchas cosas. Hola, Angelito Javier. Gracias por saludar. Les digo, como que ahí no cuadran muchas cosas. O sea, definitivamente se va a ir sabiendo todo conforme pase el tiempo y empiecen a haber audiencias y empiecen a haber más información porque ahorita todo es, pero dijo esto, pero dijo el otro, pero aparecieron imágenes de esto, pero el caso es que sí, en Tailandia es, pues, es una de las leyes más severas y, y también policía muy corrupta, la verdad. Bueno, pues vámonos a otro caso internacional, chicos, porque resulta que aparecieron unas imágenes. ¿Se acuerdan ustedes de esta serie Beverly Hills? 910. Esta serie pues de unos chicos ricachones que vivían en esa área de California, ahí están, mira. Este, y bueno, pues esa serie gustó muchísimo, ya pasaron 29 años, creo, de que hicieron esa serie, imagínense. Y bueno, pues todos estos chicos se hicieron millonarios, se hicieron muy famosos, varios de ellos siguieron con la carrera. Uno de ellos ya murió. Eh, creo que se apellida Perry, Matri Perry o algo Perry. Eh, otros sí se siguen dedicando a esto. Una de ellas, eh, la morenita, está enferma, por cierto, ha dicho en varias ocasiones que tiene una enfermedad. Pero hoy vamos a hablar de la güerita que está ahí abajo en la foto, que se llama Tori Spelling. Y bueno, justamente ella. Desde chiquitita estaba metida en el medio porque su papá es el famoso Aaron Spelling. Y Aaron Spelling fue pues, productor de cualquier cantidad de series de estas como la de La Mujer Maravilla, El Hombre Nuclear, La Mujer Bionica, el, el, no sé si esta de, ¿se acuerdan? De Love Boat, el, el, el Barco del Amor el crucero del amor, este, la isla de la fantasía, todas esas aparecía él como productor o como productor adjunto total, o sea, hizo un dineral. Este, este señor vivía, cuando ella vivía con ellos, con los papás, vivían en una casa de 150 millones de dólares. Imagínense la residencia impresionante. Y bueno, pues ella también con su carrera ganó bastante dinero. Pero ahora la encuentran viviendo en donde creen. Aparte tiene cinco hijos. Se casó, dice que pues está separada desde hace un tiempito del marido. Bueno, no sé si se casó o no se casó de él, su pareja. Tuvo cinco hijos y ahora está viviendo en uno de esos que se llaman Motor, motor Home. O sea, en un tráiler, De esos tráilers que están acondicionados para vivir. Y pues le han hecho ya varios paparazzis, donde se ve a esta mujer, pues viviendo en un trailer con los hijos. Y dices tú, o sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo? No podemos entender cómo de tener tanto dinero. Hay una explicación para todo, pero tras esa explicación que Tori dio, pues... Eh, muchos sitios en Estados Unidos de, de chismes dicen que en realidad ella pues ya se chutó todo el dinero y el dinero no, no está en una buena situación financiera miren ahí está el motorhome donde vive en las montañas de California yeah. uh, eh, ella eh, creo que a ah, cercanos dicen que pues está de vacaciones y que ella está en este trailer, <laughs> viajando y moviéndose y que son sus vacaciones. Que en realidad ella tiene una casa carísima, pero que la casa se llenó de mo. Y entonces dice que su familia se estaba enfermando, y que llevaban tres años respirando ese mo. Y que era un problema, pues ya ven que a veces hay las termitas, la humedad, las cosas, y entonces se, se va pudriendo la madera y todo eso y entonces dice que ya era una cosa muy grave en su casa y que el respirar todo eso les estaba empezando a afectar a toda la familia entonces pues corte a renta este tráiler y dice pues yo me pongo a viajar pero les digo las malas lenguas dicen que pues no tiene una buena situación financiera y que si pues, mejor hubiera rentado un departamentazo en Hollywood y vivir bien en lo que arreglan su casa. Pero bueno, pues está raro todo eso, ¿no? Y bueno, hablando de, de Hollywood también, murió el esposo de Sandra Bullock. Oigan, también de una enfermedad. Les voy a decir qué enfermedad dice por ahí. Y a mí me impresionó mucho porque este. Mira. Sandra Bullock ha sufrido la pérdida de su novio, Brian Randall, quien falleció a los 57 años, o sea, bien joven, la verdad estaba muy guapo, tras una lucha que llevó en silencio contra la esclerosis lateral amiotrófica. Imagínense qué fuerte estaba esa enfermedad como para haber terminado con su vida. A los 57 años. O sea, qué duro, qué duro también para Sandra Bullock, porque parece ser que se llevaba espectacular con el esposo. Él era un fotógrafo y muy guapo, les digo. No sé por qué, no le pasé la foto al equipazo, pero este sí. También Sandra Bullock está de luto y pues qué pena, qué pena que las enfermedades se lleven a las personas, pues también a una edad que todavía tienen la vida por delante. Dice cosa, esa Sandra Bullock ha tenido mala suerte. Un novio le puso el cuerno y ahora este le, se le muere. No, varias historias ya ha tenido así de, de que no la tratan bien de cuernos y cosas así, oiga. Varias historias ya alrededor de, de Sandra Bullock. Y sí, hay gente que nace con, pues con mala suerte en el amor. Totalmente. De acuerdo contigo. Y bueno, vámonos a otro caso muy controversial, porque pues esta película de Sound of Freedom, que produce Verástegui junto con otras personas, pues ha tenido desde un principio un halo de ataques interminables. Es, parece ser que él, eh, su película, representa una amenaza para ciertos grupos de personas. Y lo hemos dicho y lo hemos comentado. Y bueno, pues hay mucha gente que se sube al tren de odiemos a y digamos todas sus cosas, y entonces le han querido quitar méritos a la película, han querido hablar mal de ella, la quisieron bloquear en muy el principio para no sacarla en muchos cines. Total, ha pasado de todo, y a pesar de todo eso, la película ha sido un trancazo. Cosa que piensen bien, pues ha sido como un shock para la industria de decir cómo esta peliculita está ganando más que nuestra película guacha guacha y esta otra y la de Disney. O sea, no puede ser esto. Y además, bueno, pues les digo, ataca una parte de esta gente que está dañando y que pertenece a la industria y que es pues de esta, esta parte oscura, digamos, de Hollywood que lo ha dicho el mismo Mel Gibson y lo ha dicho otras gentes y que por eso, bueno, muchos que lo han reportado los han suicidado. En fin, ha pasado muchas cosas. Bueno, este fin de semana, casualmente, casualmente, aparece que aprendieron a uno de los productores. Luego ya corrigieron, dijeron, bueno, no, es uno de los que financiaron la película. Y resulta ser que lo aprendieron porque se dedicaba también a, según la policía, eh, pues a eso, a, 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 a la trata de infantes. Bueno, este cuate no se ha declarado culpable, no le han encontrado las manos en la masa, por lo tanto, pues eh, va a enfrentar su proceso en libertad, pagó una fianza y hasta que no se le demuestre su culpabilidad, pues puede estar en la calle. Punto y aparte, no sabemos quién es ese tipo, ni le voy a dar publicidad ni nada. Aquí el punto es que es un pretexto más, pues es que fíjense qué casualidad que aparece esto, ¿no? Y entonces empiezan a decir... Miren, el que financió esta película y está metido en lo mismo que habla la película. Y qué porquería, y claro, porque Verástegui se junta con todos los malos del mundo y shalala, shalala. Entonces, obviamente, pues Verástegui salió a hablar de cuál es el caso de esta persona que aprendió la policía. Y si es cierto que es uno de los que financiaron la película, y vamos a ver cuál es la explicación. Queda Verástegui, pero ojo, qué casualidad, que la película le está yendo increíble y aparece esto. Cuando no aparecen con películas taquillerísimas, cuántas porquerías de muchos que tienen que ver con las películas, pero con esta sí, con esta sí. Entonces, eh, vamos a ver, vamos a escuchar más bien, porque eh, lo hizo en un en vivo pero yo no tengo ese en vivo que hizo, lo pasó a un programa, entonces lo vamos a escuchar a ver qué opinan ustedes de la explicación que da eh, Eduardo Veraste. Cumplió con los requisitos de las leyes y regulaciones federales y estatales, permitiendo que 6.678 personas invirtieran un promedio de 748 dólares. Para el lanzamiento de Sound of Freedom. Así como cualquiera puede invertir en el mercado de valores, uno de los beneficios de invertir fue la posibilidad de aparecer en los créditos. Con ese fondo se pagó la primera parte de la primera semana el lanzamiento de la película. Estamos enfrentándonos familia a una industria que produce cada año, más de 150 mil millones de dólares. Imagínense, se van a quedar ahí callados. Le estamos tumbando el negocio con esta película que está creando conciencia, que ya se convirtió en un movimiento. Entonces no saben ya qué hacer para atacarla. La atacaron desde antes que saliera. La atacaron en su lanzamiento. La atacaron la segunda semana, la tercera semana y la siguen atacando. Lo que no saben es que la están fortaleciendo más. Cuando me mandan la noticia al principio, pues solamente es fake news, porque pues no este vamos, ni lo conozco y este dónde salió pero bueno, de ahí a que la prensa esté diciendo que el productor de la película que no, no, no no se vale, no se vale, no se vale cómo yo voy a controlar lo que seis mil personas, más de seis mil personas hacen y bueno, pues uno se coló a ver, si a Jesús con doce, con doce se coló uno y le salió malo, a Jesús que es Dios bueno en más de seis mil, pues seguramente no hay uno, seguramente hay más de uno que no estén portándose bien. Bueno, por un lado, es publicidad gratis. Porque hoy me enteré que gracias a la noticia, ¡pum! se disparó la película otra vez en taquilla. Gracias a Dios. Bueno, pues eh, les resumo la explicación que da: y es que ellos hicieron un GoFundMe para financiar la película con gente que quisiera dar dinero. Gente X que se mete a una plataforma y dice: Ah, pues yo dono tal. Y fueron seis mil personas las que donaron dinero para comenzar el proyecto. Ya después encontraron patrocinadores y encontraron gente que metiera más dinero. Uno de esos seis mil personas que invirtió resultó ser esta persona. Pero fíjense qué casualidad que encuentran, ¿no? A este, lo aprenden con esto y entonces le buscan y encuentran que, 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 que dio una lana para eso, o sea, es que está, pues no hay que ser, no hay que ser científicos para llegar a una conclusión, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está la explicación. Lo que, Eduardo, Verástegui yo estoy hablando de la película, yo ni conozco su vida, ni vivo con él, ni sé qué tratos tenga, ni con Donald, ni con este, ni con aquel, ni con aquello. Yo lo único que estoy defendiendo es que el fin último de la película es súper importante y exponer eso que está exponiendo con una valentía enfrentándose a todos estos monstruos de la industria y enfrentándose a que puedan hacerle algo y a que se arriesguen junto con Mel Gibson y otras personas, es muy loable. Y, eh, y bueno, pues los argumentos de que si se lleva con este y que con Donald y que quiere ser presidente, y que eso ya es otra cosa, pero yo estoy hablando de que casualmente para atacar esta película encuentran a uno de los 6 mil que metieron dinero a, haciendo porquerías, ¿no? Dice Alicia García, verte y escucharte me hace no sentirme sola, aunque vivo sola. Gracias por mantenernos informados. Besitos, Alicia, muchas gracias. Dice, pero no tuvo nada que ver con la película, dice Ime García, pues exactamente. Explica esta noticia con una investigación muy objetiva, Nicolás Mora dice. Eh, Liliana García es la primera vez que me conecto, y la última, y la última, Verástegui tiene fines políticos con tu película junto con, con, con su película junto con Donald Trump. No olviden que fue su asesor en temas latinoamericanos que no le beneficiaron. Por eso estoy diciendo, Liliana Lara, que independientemente. El tema de la película es otra cosa. Dice, el problema es que curiosamente él siempre está rodeado, verás, con personajes ligados a la trata de personas. Exacto, así fue. Dice, yo pienso que Eduardo anda metido en malos pasos. Eso dice Chisme No Like. Eso dice mucha gente, pero... Yo, yo sé por qué lo atacan. Y bueno, pues cada quien, cada quien a quien le gusta atacar, la verdad, a mí el tipo me, me parece muy congruente lo que hace con lo que dice. Lo que haya sido su pasado, con quién se lleve. Bueno. Además, según los comentarios, los malos son negros, morenos, latinos y los buenos son los blancos y rubios, los, super, los supremacistas blancos, dice. Eh, no tienes control de quién te da dinero. Jesús no es Dios, Gabriela Burgos. Bueno, eso ya es un debate... Mmm de teología que no vamos a tomar aquí. Tan inteligentísima que eres y te quemas tan feo, dice Pedro. La obsesión por la religión te afecta demasiado. ¿Tú crees, Pedro? Bueno, pues muy respetable tu comentario. Si les gusta subirse al tren de, de veraste, es lo te equivocas porque no están atacando una película. Es más, toda esta exposición mediática lo que hace es darle impulso mayor a la película. Lo que se critica es la falta de coherencia de Verástegui. Yo lo veo muy coherente. No, te cu ¿Cuál es la incoherencia? Que aparezca una persona que haya hecho algo de los que pusieron dinero, ¿eso qué tiene que ver con la incoherencia? No lo veo incoherente, pero bueno, cada quien yo respeto que ustedes crean. El problema es que curiosamente siempre está... Rod... Ah, eso ya había leído. Ojo, la RAE aprobó el término AIGA como término coloquial. <laughs> Inés, pues deberías informarte un poco más si tienes una plataforma que puedes usar para esto, informar y ser activista del tema, no solo hacer una película con fines políticos. No es película con fines políticos, Iliana. Me lo parece a mí. Pero es tu opinión. Eh, el rabino Toño Berumen, Donald Trump, y ahora este tipo. Valentía la del periodista Lidia Cacho, Marisela. Bueno, eso no tiene nada que ver. Lidia Cacho, pues sí, es otra cosa. Eh, el Vaticano tiene grandes intereses para su candidato. Y las denuncias de muchachitas que dieron cuando los contrataron para una fiesta y había religiosos entre ellos, Verástegui. Pues sí, hay muchas denuncias y hay muchas cosas que lo prueben y lo persigan y lo denuncien, porque si no son puras habladurías, ¿no? Pero hay lo que ustedes quieran creer de cada quien. Yo tengo mi punto de vista, ustedes tienen el suyo, y no pasa nada, chicos. Ni en la vida nos hace él, ni a ustedes ni a mí, pero. Yo, pues, tengo mis razones por las que creo eh, que es una persona de bien. Si dicen que soy una fanática religiosa y lo que sea, pues lo seré. ¿Y cuál es el problema? Pues todos somos fans de quien queremos, ¿no? Eh, dice, por favor, la película sobre el trabajo que hace Timbalar, exactamente, Evita. Que Dios lo juzgue, Next. Exacto, dice Cometa, qué decepción, creí que eras inteligente y que estabas preparada, investigue después, das tu opinión. Bueno, Carmelita, pues digo, Cometa, yo he investigado muchas cosas y tú tendrás las tuyas, tu investigación, este es mi punto de vista. No me lo vas a, a hacer cambiar porque digas que qué decepción y que yo y que creíste que era inteligente, pues no, no, a lo mejor no lo soy. Y luego, eh, pues ahí les va, chisme timers, porque hace un ratito hubo una, un homenaje que le hicieron del Instituto Andrés Soler a mi queridísimo don Eric del Castillo, que está cumpliendo 90, 90 años. Oigan, 90 años está entero don Eric del Castillo. Es impresionante. Y bueno, pues les cuento que le hicieron un homenaje por parte del Instituto Andrés Soler, que cumplió 72 años y él formó parte del Instituto Andrés Soler. Entonces, pues estuvo acompañado de algunos de sus amigos, compañeros, la verdad es que no fueron muchos famosos, pues Carlos Ignacio y otras personalidades, pero no muy famosos pero pues él estuvo feliz de la vida. Y tenemos imágenes que nos manda nuestro corresponsal Carlitos Alberto, comunicador. Y se las vamos a poner aquí. Primero vamos a ver qué dijo don Eric cuando estuvo ahí en el estrado, pues agradeciendo. ¿Les parece? Arriba, Día María Félix, parada en, un, en el piso de una, una iglesia muy hermosa, y yo comía a Pedro Almentaris, y yo comía a Jorge Negrete, a la familia Sorriete, y créanme lo, me pasó lo que a San Pablo, de repente me vino un ratazo, y dije, esto es lo que yo quiero ser, actor, actor, y viene, créanme lo, fue como un remolino. Un día en las tablas del escenario ahí del salón. Y desde entonces a la fecha, pues ya llevo muchos años en esta profesión. Y hoy, en especial, muchachas, compañeras, compañeros, muchas gracias por su presencia. Quiero agradecer también a las autoridades del Instituto Andrés Soler, a todos los estudiantes, a la presa, en fin, a todos ustedes, a mis amigos, familiares, a mi hijita Verónica que está aquí presente, tengo un aplauso para ella. Y yo agradezco no el mi espagamento, es que me hizo el favor de acompañarme. Felicia. Quiero decirles esto para mí ha sido una gran sorpresa, yo no esperaba nada de esto. Yo no más quería platicar con los alumnos y de repente me entero que un homenaje y esto que otro. hasta me dio miedo venir, la verdad. Quiero decirles que aquí hay compañeras y compañeros actores que merecen más que yo porque tienen una gran calidad de actrices y de actores y de verdad, muchas gracias compañeras. No, 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 gracias a, a no, no, porque la verdad a veces esta carrera es un poco tramposa y el... Oigan, ¿a poco no se ve espectacular a su edad? Es que 90 años y véanlo, y, y, y está entero y se levanta y tiene mucha energía. Estaba diciéndoles en un chacaleo a los compañeros que le daba coraje que luego, pues, los papeles nomás fueran para los jóvenes guapos y que, pues, debería de haber papeles para todo, pero que México, pues, así era, ¿no? Que, que siempre nomás era, eh, pensaban que lo único que valía para la pantalla, pues, era. Eran los jóvenes guapos, ¿no? Los bonitos. Este. Y bueno, pues a mí me encanta ver a Don Eric. Mucha salud para él y que, y que siga siempre así, con esa energía. Y también tenemos video de eh, su hija Kate. Gabino Nájera. Ay, compadre. Muchas gracias, mi Gabino. Gracias. Corona para ti también, mi Gabino Nájera, por apoyar este canal. Porque bueno. Acuérdense que en este mundo somos tantos, tan diversos, tan diferentes, que sería tonto si nos vamos a ofender porque alguien opine diferente. Me da risa que dicen, ya me voy de aquí, qué decepción. Entonces, ¿por qué pretenden meterse a un lugar donde van a pensar exactamente igual que ustedes? No, la diversidad es la riqueza. Acuérdense de eso. Siempre hay que estar abiertos a lo que otra gente pueda pensar o no, aunque no cambies de forma de pensar y de, y de opinión y de parecer. Pero es de personas inteligentes escuchar a otros y saber que alguien puede opinar diferente a ti y no por eso te vas a ir. Yo los invito aquí a mi canal y a mi fiesta, pero eso no quiere decir que yo tenga que opinar como todos los demás para caerles bien a ustedes. pero ustedes yo sé que la mayoría tienen la inteligencia de decir ah mira pues yo no pienso como tú ah mira pues yo creo que tú eres fanática pero aquí estoy escuchando porque yo tengo mi propia opinión. y eso es, es esa es la diversidad esa es la verdadera diversidad lo chido está en que tú mi reina tú mi rey tú compadre tú pues tú piensas de una manera y tú tienes tu experiencia de vida es otra y lo rico es que mezclemos nuestras experiencias de vida y nuestras opiniones y eso nos enriquece el criterio. Entonces, pues no se ofendan ni se sientan porque yo pienso de una manera acerca de un asunto, pues no tenemos por qué opinar todos diferente y enojarse porque yo estoy diciendo algo, ¿no? Pero bueno, volviendo a Don Eric del Castillo, <laughs> no nos clavemos en la textura, mis hermanos. Volviendo a Don Eric del Castillo, su hija Keitita, que así le dice a mi Keitita, pues mi Keitita mandó un mensajito a su papá. Vamos a ver si se alcanza a escuchar bien lo que le dice al papá. <laughs> Eh, muy buenas noches. Quiero felicitarlos por los 72 años de vida del instituto de Andrés Soler. Tengo tantos eh, recuerdos, más que recuerdos anécdotas que mi papá me contaba acerca de la Academia de Andrés Soler. Yo creo que también en parte por eso yo crecí con ese amor y ese respeto al arte. Y, y tal vez eso impulsó muchísimo a que yo fuera actriz. Eh, gracias por, por este homenaje que hace a mi papá, que yo creo que es muy, muy merecido, más que merecido. Eh, mi padre ha sido un hombre ejemplar en todos los sentidos, un papá increíble, un actor excelente, un hombre que ha trabajado tanto para su familia y que, y que ha hecho de todo: películas, cine, televisión, teatro, eh, en fin. Y, y miles de personaje yo le tengo mucho, muy, mucho amor, obviamente, pero mucho respeto a mi papá como intérprete, como, como actor, como padre, desde luego y, y le agradezco porque gracias a él yo le tengo ese amor y ese el respeto a nuestra carrera como actores así es que gracias una vez más por hacer esto por mi papá papi, te amo con toda mi alma, te extraño, me hubiera encantado estar ahí y poderte abrazar eh, pues, bueno. eh, te amo también, felicidades y felicidades a la Academia de Pues me encanta, esa familia es muy unida, eh, se, se quieren mucho, me consta, yo, lo, yo he visto, he estado cerca de esa familia cuando se reúnen eh, y se quedan de ver, se visitan y quieren mucho a los papás y apapachan mucho a Don Eric y se merece este homenaje y se merecería que le hicieran. Un homenaje más grande, ¿eh? de parte de toda la industria, en la televisión, que le hicieran como le hicieron a Chespirito, ¿se acuerdan? En Televisa, que le hicieron una transmisión especial muy grande, pues así deberían de hacerle un homenaje también en la televisión, o mínimo en un gran teatro, en Bellas Artes, donde estén invitados todos los artistas, o sea, de verdad, eh, artistas como él, o como en su momento, don Ignacio López Tarso, que se mereció su homenaje. Pues yo pugno porque le hagan su homenaje en grande a mi querido Don Eric del Castillo, porque en su haber tiene cualquier cantidad de telenovelas de producciones, él grabó muchos eh, muchos poemas, ha grabado declama espectacular, grabó unos discos que él me regaló en su momento, que era la Biblia para niños y era una maravilla, yo se los ponía a mis a mis hijos. Porque eh, él narraba toda la Biblia, pero a su manera y para los niños era fantástico. Y a mis hijos les gustaba que él se los pusiera para dormir, para escucharlo un ratito y luego ya quedarse. Entonces, la verdad es que le tengo mucho cariño a Don Eric, a su familia, y, y lo felicito mucho porque le hayan hecho esto. Pero espero, espero que lo tomen en cuenta para hacerle de veras un gran evento y un gran homenaje con toda la familia artística de México. He dicho, <laughs> eh, en vida, exactamente, Mónica Díez, eso es lo que se merece y se merecerían muchos, así como ya se lo hicieron a Doña Silvia, o sea, imagínate 90 años y seguir grabando y seguir haciendo, ¿no? Dice Estela, hola Inés, me parece muy bien que apoyes la película y si verás que hizo algo malo, pues que lo juzguen y pague por eso. Pero la película es una realidad que Trump descubrió y por eso el muro. Es que hay muchas cosas que desconocen, pero es bien fácil tirar hate a lo, güey, ¿no? Y seguir con el tren de, es que ese muchacho, pero cada quien... Yo no creo que Verástegui, pero el punto. Yo no creo en Verástegui, pero el punto del tema en particular de hoy muestra que en es periodista y no una señora de lavadero chismosa y oportunista. ¡Ay, Mr. Rich, qué lindo! Eh, que toma un cabo suelto para atar como chisme no like, dice. Pues cada quien tiene su. Cada programa tiene su criterio. A mí, yo con respecto a eso no voy a cambiar porque he sido testigo de muchas cosas. Conozco a gente muy cercana a él. Sé lo que hace, sé con quién se mueve, y bueno, pues de lo demás, hay cada quien. Me encanta la forma en que nos contestas. Estoy de acuerdo contigo y coronita para ti. Jesús Nubo, Nuevo. Gracias, Jesús Nuevo. Eh, comadre Inesita, saludos. Tú supiste lo que pasó con Ana Luz Salazar. ¿Qué pasó con Ana Luz Salazar? La conozco perfecto, es mi amiga. ¿Qué pasó? No sé, voy a preguntar por ahí, Omarcito. Eh, cuestionar es el primer principio de razonamiento, siempre y cuando se haga con respeto. Exacto, chulada. Si Jesús responde sin agredir, lo hace con altura. Ah, sí, Jesús. Gracias, mi Rubí. A López Tarso Televisa no le hizo nunca un homenaje, lo hizo Canal 22 ya cuando murió. No, Mónica, pero también hubo un evento, hubo un evento, que estaba el Señor presente en un teatro. Hoy siempre todos los halagos van para Inesita porque ella es un amor. Ay, mi compadrito, muchas cosas. Dice cosa, yo sí critico a Verastegui, pero no atines Pues sí, cosa puedes, y tienes todo el derecho de criticar a quien tú quieras, ¿no? Y también, pues, nos, cada quien tiene el derecho de sí, y yo no me voy a, a sentir porque ustedes piensen de una u otra manera. Pues imagínate. Sería aburridísimo esto, como decía, no me acuerdo quién dijo aquí, sería aburridísimo que todos pensáramos igual. Por favor. Oigan, eh, hay controversia. Antes de darles el chisme de Poncho Herrera, les voy a decir: yo me muero de la risa, me ataco de la risa cada vez que veo, sobre todo en los medios argentinos. Ojo, Rubí, que ya sé que has estado oyendo cualquier cantidad de esas opiniones. A mí me encantan estas especulaciones de gentes muy conocidas del tema de que Luis Miguel es un doble. Y entonces ponen fotos y comparan unas con las otras y no sé qué. Yo solo voy a decirles, no los voy a aburrir con el tema de Luis Miguel, pero es de risa. Solo voy a decirles. Habemos fans que desde los 12 años de Luis Miguel. Y nuestros 12 o 11 añitos lo seguimos. Pero seguirlo es ir a sus conciertos, verlo en todas sus etapas. Yo tuve un privilegio de conocerlo en un tiempo de mi vida y saberme sus gestos al derecho y al revés, más allá de su tono de voz, más allá de las... Eh, de todo el juego vocal que hace, de los registros, de cómo canta, qué si el do de pecho, qué si es el esto, la forma de improvisar, todo eso. Nos da muchísima risa los que lo hemos visto cantidad de veces cantando desde chiquito hasta hoy. Todo eso que dice, que si el doble, que si esto. No hay manera de que haya un ser humano porque ustedes... Ya se han inundado las redes, todo, desde el jueves pasado se han inundado las redes de las imágenes que han subido los que han podido estar en los conciertos y lo hemos visto. Y lo hemos visto bailando y lo hemos visto cantando y lo hemos visto sus gestos. No hay manera de que haya una persona en el mundo que pueda imitar eso, sobre todo en la voz. No hay manera. O sea, pueden decir y que sí, que usa dobles y que entonces, que sí, hace. no hay manera que se calle en la boca de esos que dicen eso y mejor vayan a un concierto y abran sus oíditos, se los laven, porque el que tiene oídos se da cuenta que no hay manera que haya una voz que pueda imitar eso, eso que hace arriba del escenario, que lo está haciendo como en sus veintes, o sea la energía, la forma de mirar a las fans, la forma de saludar a las de siempre, cómo ubica a las que lo han visto durante 20 años en Argentina, cómo la saluda a quienes le da rosa. O sea, no hay manera de que pongan un imitador y que la banda que lo conoce, tiene una banda que tiene 30 años con él, esté avalando eso. Entonces, Qué risa que se hagan programas completos para especular y decir, qué risa. Pero eso, yo no sé si es pagado hasta por el equipo de Luis Miguel, de veras para causar más controversia y, y más morbo. Y entonces la gente se ataque para ir a ver al limitador. Pero es que da risa. Bueno, ¿a qué voy con esto? Voy a que, pues les digo, todo el fin de semana hemos visto imágenes espectaculares. A ver si las, eh, las pones mientras hablamos, cachorrillo, por ahí puse un video, este, donde el señor, bueno, hace ese tipo de típicas cosas provocativas que a, la gente, que a, que a las fans les encantan, que si se abre la blusa, está enseñando sus cuadritos, esos movimientos. Es que de verdad no hay manera de que alguien pueda hacer eso mismo con o sea no hay manera entonces este ya ya se abrieron nuevas fechas ya se abrieron nuevas fechas y miren no son pocas les voy a decir porque pues hay esperanzas para los que están eh, de pronto esperando que vayan a, a sus provincias pero además muchos países a ver, vamos a ver si encuentro esas, esas nuevas fechas. ¿Te las mandé Cachorrillo o no? Uh, uh, uh. Ahí está el tour. Fíjense cuántas ciudades. O sea, es que es increíble. Es increíble. Están anunciando a partir de enero 20. Empezando en Santo Domingo, República Dominicana, de ahí se va a Puerto Rico, de ahí a Guatemala, luego a El Salvador, luego a Honduras, a Nicaragua, a Costa Rica, a Venezuela, a Colombia, a Ecuador, a Perú, a Chile, otra vez a Argentina, luego a Uruguay, a Paraguay, a Brasil, a Bolivia, luego se va a Washington, Orlando, California, más fechas de California, Las Vegas, Glendale, eh. Eh, Palm Desert, Ontario, Salt Lake, El Paso, Texas, Laredo, Austin, Dallas, Hidalgo, Texas, San Antonio, un montón de fechas en Texas. Luego Atlanta, Toronto, Canadá, Montreal, Canadá, Minneapolis, Chicago, Brooklyn, Nueva York, eh, Orlando, Sunrise, Miami, Nueva Orleans, Nashville y Greensboro. Ok, eso se quedó hasta ahí en junio 16. Y por ahí me pasaron el tip de que entonces en pleno verano se va a España a hacer otras fechas y Francia, Italia, probablemente, y acabe en Alemania. Fíjense nada más. Entonces, que digan lo que quieran, que saquen su onda de los dobles. Este, tenemos, tenemos la fotito quién creen que lo fue a ver este fin de semana ahí en Argentina el mismísimo Michael Bublé el mismísimo Michael Bublé estaba ahí entre las sombras escondido pero lo, lo las fans pues lo descubrieron hicieron videitos hicieron fotografías de Michael Bublé disfrutando ahí de el sol de México, que él siempre ha dicho que es admirador y que para él es la mejor voz por mucho de Latinoamérica. Y este, y su esposa es argentina, entonces por eso está ahí en Argentina. Entonces fíjense nada más cuántas fechas más se va a echar todo el 2024, aparte de lo que resta del 2023. Esperemos que aguante bien, esperemos que no baje más de peso. Pero me encanta porque veía a Natalia Telles ahí con Adela Micha que dice: sí. es que ¿quién no se entiende a las fans? Primero decían que estaba gordo y ahora lo critican por flaco. No, Natalia, no te equivoques, mi hermana. No te equivoques, Natalia Telles. Los que están criticando lo que sí, por gordo, que si sí por flaco, no son fans, no son fans de Luis Miguel. ¿Cómo vamos a estar criticando lo que sí porque bajó de peso? Los que critican. Son justamente los que no son fans. Los que dicen que son dobles son los que no son fans. Los que están hablando cosas son los que no son fans. Los que somos fans lo conocemos perfectamente. ¿No? Pero bueno. Eh, Mario Ra María Ramírez, los que corren el rumor de que es doble son personas que ni son seguidores. Me molesta exactamente. Y yo pregunto, ¿por qué solo a mí los demás no existen? Yo le dije que estaba sudando y el chavo dijo: Todos están cansados, yo cansados. Yo le dije que de estar esperando, dice Omarcito. Ay, voy a San Diego en septiembre. Pues dichosa tú, María Ramírez. Yo tengo que esperarme hasta el 17 de diciembre para verlo en Guadalajara. Dice, inesita ¿sabes? Mucho, muy dateada, gran comunicadora, clara en la forma de comentarnos tus notas. Muchas gracias, saludos desde Bogotá, Colombia. Luzma Vega, qué gusto. Yo me reservo el comentario, te quiero. Sí, bueno, sé que no eres fan. Dice. Tailandia no es España donde van a dar los políticos corruptos y los chayoteros son premiados. Los hechos fueron en Tailandia y, por supuesto, no será extraditado. Ser guapo o hijo de famoso no cuenta. Tienes toda la razón. Dice Chulada, Michael Bublé es un clon del verdadero para darle caché a Luis Miguel. ¡Ay! ¿De veras? Siempre las maledicencias dice Omar tú eres una hija de gente que no le gusta tu programa pero a mí me agrada mucho eh, porque eres bien linda hasta te manda halagos y besos y abrazos lo sé mi compadrito lo sé y, y bueno pues al que no le gusta el programa qué le hace uno no imagínate hay miles de programas en YouTube miles y yo sé que hay muchos que van a decir está aquí está aquí y hay otros programas que a mí no me gusta verlos hay otros que sí los veo y me gusta verlos entonces, qué padre que para gustos colores, y yo no tengo cómo agradecerles a todos ustedes y cada uno de los que están escribiendo, los que no escriben, los que están aquí, los que se echan el programa en repetición, los que. No tengo cómo agradecerles que prefieran pues gastar un ratito de su tiempo escuchándonos. De verdad, es, es algo que me llena el corazón y que quisiera tener algo así mágico para esparcirlo entre ustedes y, y, que, y que les lleguen bendiciones y que lleguen cosas increíbles y buenas para ustedes, aunque no opinemos igual, pero el chiste es que estamos aquí en torno a las noticias, en torno al chismecillo, en torno a las cosas del espectáculo. Eso es lo chido. Y vámonos con lo último, porque pues esta es una exclusiva. ¿Mm? Siempre hay comadritas que le cuentan a uno cosas, siempre. Entonces, ¿qué creen chisme timers? Pues ya saben, ahí les da la historia. Mi Poncho Herreras estaba casado con una muchacha desde el 2017. Y hace dos años, pues, se descasó, ¿no? Dijo que, bueno, pues que amándose, como siempre, como siempre dicen, desde el amor eh, nos separamos, y entonces, y este, y pues ya, se acabó. Tiene dos hijos con, con esa chica. Les voy a decir a ver cómo. Por aquí tengo, se llama Diana Vázquez Alfaro, la mamá de sus hijos. Y bueno, pues se acabó el amor, pero pues se acabó el amor porque luego, luego, que, que anunciaron, pues ya habían salido unos paparazzis, y luego se supo pues que había habido cuernos. Incluso Diana Vázquez subió twittercitos y cosas. Fíjate, uno de los twitters de Diana decía: un recordatorio importante para psicólogos, terapeutas y personas en general. Las relaciones de pareja deben ser analizadas con perspectiva de género. Y pone hashtag género, hashtag violencia, hashtag machismo. Y dices: ah, caray, ah, caray, pues, ¿qué vivió esta muchacha? El caso es que lo que sí se comprobó que había vivido fueron los cuernos, porque, pues, Empezaron a salir los paparazzis de la relación que tuvo, bueno, que empezó a tener con Ana de la reguera. Ya luego, cuando anunció su separación y todo, pues entonces ya abiertamente ya empezaron a salir eh, las alfombras rojas y ya mucha pareja y beso y beso y ya somos novios y qué felicidad. Bueno, pues una fuente muy allegada, muchachos. Me está informando que la volvió a aplicar, que la volvió a hacer. Parece ser que mi Anita, pues ya cachó unos cuernos, ya cachó unos cuernos y que ese noviazgo ha terminado. Se acabó. Hay, hay gente que dice que si la diferencia de edad, porque ella tiene, me parece que, 46 años y él tiene como 40 apenas. Yo no creo que tenga nada que ver la diferencia de edad. Yo creo que eso es lo de menos. Pero sí creo más la versión de que le cachó los cuernillos. Ahora dicen que pudiese ser que ella cachó porque pues él es un buen papá y ver los hijos y todo. Se dice, se comenta, se rumora que supuestamente pues Anita se dio cuenta que él está como que regresando con la mujer. ¿Será? ¿No será? El tiempo lo dirá, como dicen por ahí. Lo que sí es verdad, eh, o sea, lo que sí me aseguraron es que es un hecho que la pareja ya trono. Acuérdense que lo escucharon primero aquí en Inés Moreno TV, en el Chisme Time porque luego empiezan a salir las cosas y dijeron en la revista o en el programa de... No, aquí lo he escuchado primero, esa relación ya se terminó, se comenta, se rumora que son cuernos, se comenta, se rumora que podría ser que decidió regresar con la mujer o a lo mejor le cachó otro cuerno en otro lado, pero el caso es que esa relación después de dos años, pues se terminó, acabó. Y este, y por otro lado, pues ya hemos visto que los ensayos de la gira de RBD van a todo lo que dan, ya están en cuenta regresiva, faltan muy pocos días, y ellos ya están reunidos, se juntaron ahí en Los Ángeles, hicieron gran pachanga para festejar el cumpleaños de, de Cristian Chávez en modo Barbie, y todos felices y contentos. Ya Maite Perroni subió en la tarde unas imágenes donde ya se ve que está ensayando y que están bien emocionados no sé si ustedes piensen ver la gira de RBD yo si me invitan pues voy con mucho gusto nunca fui así como muy fan de RBD pero si me invitan pues iré porque si sí me sé varias canciones y estaría padre pero pues les deseo que, que empiece una gira espectacular y yo estoy segura que en un momento dado mi Poncho Herrera sí se va a pasar a a arrepentir. Ay, Ponchito, porque te estás perdiendo. Mira, ahí sí que se van a hinchar de billetes y aunque digas que esa etapa ni te gustó, que tú ni cantas y todo, que te hubiera costado aparecer ahí bailandito y cantandito con los, con los compañeros y vivir una etapa a través de recordar y, y este y las giras y la gente amándolos, pues te vas a perder de todo eso. Qué pena. Yo sé que algún día va a decir, y si hubiera dicho que sí. En fin, eso es lo que yo pienso. No sé ustedes, y pues antes de despedirnos leo los últimos comentarios. Quiero saber cómo se han sentido los nuevos, los que comentaron que nunca ha comentado, cómo se han sentido con este chat, qué les hace falta, qué quieren, qué gustan, qué sugerencias hay. Ustedes díganos, ustedes más dice Omar Plaza. De otros programas me gusta ver a la comadre Maggie, a las comadres del río, a Boris, mi princesa. Ay, es que el compadre Omar ama a Boris, muy cañón. Ya te prometo que la voy a buscar. Ya por lo pronto voy a entrevistar a otra comunicadora muy interesante. Dice Ruby desde el amor te abandono. Sí, hombre, desde el amor todo. Omar no vino, ¿ese qué le pasó? Ahí está Omarcito, ¿cómo no? Ah, la Steffi. Pues es que luego la Steffi está muy liada. Muy liada. Leti Vázquez, me caes muy bien. No siempre puedo verte en vivo, pero siempre te veo en repetición. Besos, mi Leti Vázquez. Qué bueno que ahorita estás aquí, presente. De cuerpo presente, como dice. Pobre Anita, siempre le hacen lo mismo. Sí, tampoco tiene mucha suerte en el amor, Ana de la Reguera, ¿verdad? No, no son de esas que es que no es cuestión de suerte chicos porque no entra ninguna rifa no le tocó nada ella escoge no es suerte ella cada quien escoge sus parejas no lo echas a la suerte dice qué pasó con Ana y pues dicen que ahí la lleva eh o sea que ahí la lleva que está con su tratamiento y que pues está haciendo malabares con el otro oído para poder este acoplarse hola mararreola. Dice, traigamos la placa Inés, chicos, compartan, sí, por favor. Vamos a hacer todo nuestro esfuerzo por compartir, por, por de boca en boca recomendar este canal para que se suscriba más gente y pronto lleguemos. Ya estamos a nada de los 70 mil, a nada. Entonces, este, pues ya para terminar el año 30 más, y llegamos a la placa. Y hacemos pachanga y toda la cosa. Eh, como decía mi abuelita, pero huevero, aunque le quemen el hocico, hombre, infiel, infiel toda la vida. Es que fíjate, empiezas una relación cuando estás casado todavía, ¿qué te espera? Más adelante. Nomás piénsale tantito, no es, no es gran ciencia, no es gran ciencia. Si tú entras a, a estar en una relación. Aunque el hombre te diga, es que estoy pésimo con mi mujer, es que me va de la fregada, ya no la aguanto, guau, guau, guau. Está en una relación. Si tú eres la del cuerno, te lo van a poner. Casi siempre pasa. No hay, no hay casi excepción a esa regla. ¿eh? Dice, queremos la placa, sé que lo harás. Muchas gracias, Omarcito, lo haremos, lo haremos. Haré todo mi esfuerzo. Mi Steffi va llegando apenas, no sé con qué cara. No es cierto, te quiero, hermanita, te quiero. A la hora que tú llegues, esta es tu casa. Pero debiste de haber estado porque, ¿sabes qué? Híjole, me pusieron pinta y pareja. No es cierto, no me voy a ser la víctima. Pero, pues, hubieras cantado precios. Tú sí hubieras cantado precios. Ana y Ponchas del inicio no había futuro, dice Mara Reola. Dice, ¿cierto que Revede estará en la final de la Cosa de la Casa de los Famosos? Ah, caray, pues esa no me la sé. Yo lo que sé es que están en Los Ángeles, ¿eh? ¿Quién sabe si venga? Saludos Almendrita, dice. Mañana va a estar con nosotros Carlitos. Hay que nos cuente todo lo del evento de, de Don Eric y otras cositas. Dice, Jorge Ramos la dejó por la chiquinquida delgado. Sí, es cierto. Hola, la Estefi. Tarde, pero segura, dice. Eh, ya ni eso vale la pena con mis plumas, ¿para qué me escondo? El hombre siempre será pirujo de soltero o, y casado, dice Mónica. No, yo tengo uno cero pirujo, eh, cero pirujo. Pero es que hay que saber escoger, es lo que les digo. No podemos generalizar. Yo conozco hombres maravillosos, geniales, leales, este, derechos, honestos, pero hay que saberlos ver. Pero uno se va con la finta. Hay mujeres que de plano te dicen: a mí me gustan los malos, me gustan los canijos, los cabrones. Pues bueno, hay que atenernos a las consecuencias. ¿Supiste lo del corrido nuevo que habrá? ¿Será un jitazo o era camarena? ¿Te refieres al corrido, al corrido de Gustavo Adolfo? Sí, ya vi que mañana graban el video. Dime quién le pasó de lance y nunca es tarde para cantar precios. No, pues olvídalo. Eh, dice, ya se fueron, ya sabes, gente terren madura. Pues bueno, dice, demasiado tarde, amiga Steffi, demasiado tarde. Pudiste haber estado aquí cantando precios, pero no, bueno, es que luego la gente se enoja porque uno opina de manera diferente y no pasa nada. Pero yo, pues, por caerle bien a la gente... No voy a estar repitiendo lo que repite todo mundo como cacatúa si yo pienso diferente y mi experiencia de vida y del conocimiento de esas personas es diferente. Ahora, si soy fanática religiosa o no, pues igual, ¿eh? Pero pues yo no, yo no escondo mi, mi fanatismo hacia Dios. ¿Por qué lo voy a esconder? No me avergüenzo. Sí, soy fan de Dios y de Jesús. Pues bueno, hay otros que les gusta ser fan de Wendy Guevara o de, yo qué sé, de Gloria Trevi, ¿no? Entonces, bueno, pues cada quien, sus, sus fanatiqueces. No veo que tenga nada de malo, chicos. Oigan, fui muy feliz hoy en el Chisme Time. Mañana sí viene Carlitos con nosotros. Y. Este, voy a tratar de que el jueves hiciste sí mi biborilda con nosotros también, pero es que a ella hay que quedar desde antes. Ya aprendí, porque me dice: Es que no me hablaste y no quedamos, y yo ya tengo un compromiso. Y digo: Tienes toda la razón. Entonces, con mi Viborilda esperamos estar el próximo jueves. Y el viernes, pues yo ya me pinto de colores a mi vacación, pero estoy pensando hacerles videitos, porque ¿saben qué? A lo mejor les hago la sorpresa de que les haga un video en la mismísima Hostería 10 con la mismísima Stephanie de Sush. No sé si quiera aparecer o desde el anonimato le ponemos una, un, una máscara o algo, pues a ver si la convenzo, pero voy a hacer mi video ahí en la mismísima Hostería 10 para que ustedes la conozcan en persona a esta maravillosa, a este maravilloso ser humano. Protégenos, Señor, con tu espíritu. <laughs> Irma Montoya, <laughs> te amo. Me encanta cómo te refieres a todos con respeto cuando son comentarios negativos. Pues, Sheila, es que pss, oh, les digo que no podemos pretender que todos piensen igual, ¿no? Nos quedaríamos solos, la neta. Eh, te hablan fanática, Tim Wendy. Ándale, ahí te hablan. <laughs> Blanca Morris, gracias. Corona para mi Blanca Morris. Entiendo tu lealtad para Luis Miguel porque igualmente yo soy como fan de Juan Gabriel. Muy bien, Blanquita. Tú muy bien. Y no cambies. Que nadie te haga cambiar. Eh... Por un momento pensé que estaba con el Mitch. Ay. <laughs> No, pues si cristianos somos miles y millones en el mundo. O sea, bueno, yo soy católica, pero somos miles y millones en el mundo. Que la gente quiera esconderlo porque ahora no está de moda y este, está de moda todo lo contrario. Yo no, señores. Yo estoy muy mayor como para estar escondiendo mis creencias. Pero como este es un programa de chismes, pues tampoco tiene uno por qué andar citando Biblias, ¿verdad? Carlitos es como otro tipo de contenido, como bohemio, más, más que periodístico. Si sí, a él le gusta esto de la canción, la bohemia. Oigan, esta semana me voy a rapar, dice Estefan. Entonces te grabaré rapándote. Porque ahí te veo yo el viernes, hermana. Así que ve preparándote. Yo nada más les digo que si hacemos este show juntas, Inés y yo, que se pongan a temblar esos artistas. Pues vete preparando los chismecillos, Estefanía. Oigan, pues bueno. Eh, los quiero mucho, ya es muy tarde, el equipazo ya está así, mira, cabeceando. Eh, nos vemos mañana, chisme timers. Nos vemos mañana. Y recuerden que viva la diversidad de pensamientos, de opiniones, de gustos, de todo. Los quiero, por eso los quiero, porque piensan de miles de maneras. Y gracias a todos, ya los mencioné a muchísimos. Aleluya, aleluya, dice Rutilia. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Buenas noches, Chisme Piper.